con nosotros Javier Cinio para mostrarnos los números de la fecha. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Nacho? Todo muy bien. Bueno, de la fecha de fútbol, de el no partido de Central y Crucero del Norte, de tenis, de automovilismo, del fútbol español. Pasaron muchas cosas el fin de semana. Así que, si querés, como siempre, tenemos condensadito en 3 minutos los números, lo más importante de todo lo que aconteció deportivamente hablando. Dale, vamos a verlo. Dale. Dos, los goles que clavó Nacho Escocco para la victoria de Newell's frente a Arsenal, que mantiene a los del Tata como únicos punteros e invictos del torneo. ¿Podrá alguien parar a la lepra? Dos también son los goles que hizo Cristiano Ronaldo para la victoria del Real Madrid ante el Mallorca. El portugués volvió a ratificar que es el mejor jugador del planeta. Aclaro que a este chiquitín, que se despachó con 2 goles y llegó a 301 en su carrera, yo no lo considero de este planeta. No me jodan. Que alguien me explique de qué planeta vino este animal. 4, los triunfos al hilo del alemán Sebastian Vettel, que ayer ganó en la India y ahora lidera el campeonato de pilotos de Fórmula 1 a falta de solamente 3 carreras. 10 millones de corazones millonarios rompió Walter Erviti cuando empató así casi milagrosamente el clásico en tiempo de descuento. Qué saladito está River, ¿no? Y obviamente, como en todo clásico, no faltaron las chicanas de un lado y del otro. Viene con San Lorenzo acá, lo dejamos afuera en una Copa Libertadores, ahora me perdiendo 2-0, vuelvo a empatar 2-2. La verdad que me va muy bien con River. Yo particularmente los empates nunca los festejé. 200 los títulos a los que llegó el tenis argentino con la coronación de Juan Martín del Potro en Basilea. La Torre de Tandil jugó un torneo perfecto, derrotó en la final nada menos que a Roger Federer y de chapa se clasificó al Master de Londres. 20 dulces años tiene este caramelito que parece se está comiendo Delpo. Y claro, los cracks del tenis, talentosos y millonarios, se llevan a las mejores. Aunque, obviamente, como toda regla, tiene su excepción. Sos crack igual, Roger, te queremos. 55, los milímetros de agua que cayeron en Misiones y obligaron la suspensión de Crucero del Norte Central. El día anterior, uno de los aviones que trasladó a la delegación derrapó y el susto fue enorme. Central no pega una. ¿Y si prueban con una bruja, canallas? Lo mataste a Roger con la señora. Le pegué un poquito a Roger. Bueno, porque uno siempre... Pero está bien, algo malo tiene que tener, ¿no? Algo, sí, en realidad no está malo, pobrecita. Pero bueno, me quedó para decir Agustín Orión, un cara dura. Claro. Con el gol que se comió Agustín Orión, altamente responsable, no pudo mover la panza. Y me parece, más allá de... Yo lo emparenté con Ronaldo y la broma esta de Messi es claro, un extraterrestre. Pero además creo que no es el mejor. De los mortales, de los humanos, no es el mejor. Me parece que Iniesta es superior. Igual Ronaldo es un crack. Eso no para debatir récord, ¿no? Se lo va a recordar en la historia como el hombre que batió todos los récords, definitivamente. Va ese paso, Lionel, me parece. Ya tiene 301 goles solo oficiales. Claro. Porque aparte hay que sumarle los goles en amistosos, los goles en juveniles. Ahí ya tiene casi 50 más. Así que mira cómo anda Lionel. No como Pelé que se los inventó. No, obviamente. Pelé se los inventó a cualquiera.